no sé hablar. Dime. Vea. Y voy a dormir. La persona que aparece en pantalla contestará con sinceridad cualquier pregunta. Buenos días por la mañana. Bueno, ya os habéis dado cuenta de que hoy es un día diferente. Hoy voy a llevar yo a los peques, tengo fiesta en el trabajo, no me he quedado sin trabajo ni nada, tengo fiesta. Y nada, va a ser un día distinto, voy a hacer lo que haría si no trabajara y estuviera en mi casa. Y pues nada, los peques ya han desayunado. Voy a recoger esto, ya mismo nos vamos, así que no sé si me va a dar tiempo de dejar las camas hechas. Si me da tiempo, pues las dejaré, y si no, pues las haré luego. Y nada. Os he enseñado... Bueno, me gusta levantarme bien temprano por la mañana. Tengo ojeras, mis ojeras matutinas, estas son normales. Esto es la vida real. Mira, me queda un poco de café. Me lo tengo que tomar sobre la marcha. Vaya tela. Siempre voy corriendo, aunque tenga fiesta. Ay. Pues nada, voy a meter estas cositas en el lavavajillas. Y ya lo voy a poner en marcha. Bueno, si es la hora baja, si no, esperaré. Ahora lo voy a mirar. Ahora lo voy a mirar a ver, porque por la mañana no controlo las horas. Vamos a ver. Uy, ahora empieza la hora... Ah, bueno. Sí, a esta hora sí que lo puedo poner. Lo dejo en marcha y así luego cuando venga lo tengo listo, porque hoy nos vamos a ir a Mercadona. Hoy tengo que hacer la compra en el Mercadona. Empecé a hacer la compra en el Mercadona los lunes y ya lo he cambiado de día, porque ¿sabéis qué pasa? Que los lunes hay ofertas, no muchas, pero hay alguna oferta en la carne y eso. Y bueno, pues sí, te aprovechas, pero tampoco es tanta la oferta y realmente luego llega el fin de semana y tengo la nevera ya tiritando, porque si compro el lunes, imaginaos, sábado y domingo está ya eso en decadencia y no me mola. Entonces digo, voy a cambiar el día y voy a volver a comprar los viernes, que ya tengo la nevera bien llena para el fin de semana y ya arranco toda la semana. Y se queda tiritando pues para jueves, viernes, que bueno, pues como voy a reponer, pues ya está. Y eso es lo que voy a hacer, vamos a ir al Mercadona. Hola, aquí estoy. Tu padre me ha avisado de que vendrá. ¿Puedes pasar aquí delante? Os enseñaba que me estoy tomando este complemento alimenticio, que es para el pelo. Seguro, seguro que lo habéis visto en influencers, porque yo lo conozco de las redes sociales y la verdad es que no me fío demasiado de lo que las influencers nos dan, porque donde hay esto todo vale. Pero mira, me llamó la atención por los ingredientes que tenía y tal, digo, me puede cuadrar. Lo probé una vez y me funcionó bastante bien, y ahora que en otoño el pelo se cae bastante, pero bastante, digo, me lo voy a volver a tomar para reforzar un poquito. Y nada, pues ya os contaré cuando termine el bote, que ya os lo enseñé en un Productos Terminados. Cuando lo vuelva a terminar, lo volveré a sacar. Nada, voy a limpiar la mesa.
todos y bienvenidos un día más al canal. Me presento, yo soy Lidia y estamos aquí para un nuevo vídeo de compra. El suelo con este fregasuelo de KH7, que es para repeler pues hormigas e insectos y demás, y porque no lo suelo usar, pero he visto ya alguna hormiguita por aquí dando vueltas y prefiero prevenir que curar, así que lo voy a fregar con este. También tenéis uno en Mercadona, que os voy a dejar la foto por aquí, y este también es más económico y funciona perfectamente. Lo que pasa es que yo tengo todavía aquí de este y voy a ver si lo termino. Huele muy bien porque huele a lavanda y la verdad que me gusta mucho, pero por gastar y funcionabilidad, Mercadona, perfecto, es económico y hace el mismo efecto. Bueno, llegó la hora de comer, ya tengo aquí a los peques. Ellos están comiendo pasta de esta fresca rellena de queso y espinacas, que les gusta mucho, y como hoy es un día especial, pues hoy va a ser un día especial para todos. Y yo voy a hacer mi plato más socorrido, que es la col cortadita así, y ahora le voy a poner. La he hecho en el microondas, 5 minutos con un chorrito de aceite. Y le voy a poner las especias estas de chimichurri. ¿Con qué lo voy a acompañar? Pues con una latita de sardinas picantes, estas de aquí de Mercadona, que están muy buenas. Y me voy a poner para picar también unas olivas. Pues listo, mi comidita de hoy. Yami, yami. Bueno, chicos, pues os voy a enseñar un postre que me voy a hacer ahora. Bueno, lo voy a preparar, pero no me lo voy a poder tomar porque necesita unas 3 horas de refrigeración, ¿vale? Vamos a necesitar clara de huevo, o cogéis huevo y le separáis la yema de la clara, cacao puro, stevia y por aquí aroma de vainilla, ¿vale? Esto es una receta que os decía que había visto en Instagram, y la chica que lo hacía con esto. Ponía las claras y le ponía un sobrecito de esto de otro sabor, ¿vale? Pero viene a ser lo mismo. ¿Qué pasa? Yo hace como 2 años que tengo estos sobres rondando por casa, que todavía me quedan un montón. Y... ¡Ey! Y claro, esto para una cosa esporádica, pues perfecto, no pasa nada, como digo siempre. Pero todo esto, ¿qué es? Artificial total, o sea, estos son saborizantes, edulcorantes a tope, bueno, pues tiene ingredientes que para mí, si los puedo evitar, mejor. Ya os digo, no sé, me venían en un paquete, no sé si eran 10 sobres, y creo que he gastado 2 en 2 años, y me caduca el año que viene, yo no sé si lo voy a llegar a gastar, pero bueno. Para el caso, que quiero hacer una versión más saludable y vais a hacerla conmigo, ¿vale?
Pues venga, vamos a ver. Aquí un bol de tipo así, de cristal o lo que tengáis. Y vamos a poner 9 claras, que ahora os digo en mililitros lo que es. Vale, unos 253 mililitros, ¿vale? Le vamos a poner un chorrito de vainilla. Ya sabemos que esta vainilla... Uy, por favor. ¿Cómo está esto? Vamos a ver. Se ha puesto este tan marrano. Vale, le vamos a poner un chorrito de este aroma de vainilla, que esto, a ver, vamos a ver, lleva agua y aroma, tampoco es, lleva espesante y lleva colorante, caramelo. Esto no es lo mejor de lo mejor, pero bueno, vamos a hacer un chorrito, ¿vale? Para darle un poquito de sabor. Le vamos a poner un poquito de stevia, más o menos, a ver, para que tengáis medidas, porque yo lo hago todo a ojo. Cucharita de café de las pequeñitas, ¿vale? Una cucharadita ras. Vale. Ahora, ¿qué hacemos? Removemos. Como si de una tortilla se tratara. Y vamos a llevar al microondas 7 minutos. Yo tengo aquí preparado. Tengo aquí. Uy, que meneo, por Dios. A ver. Tengo aquí preparados unos vasitos, ¿vale? Que yo estos son los que uso para cuando hago natillas o cosas así, porque queda como una ración pequeñita, que está, bueno, para mí está bien. Les pondré un film transparente encima para que no se quede destapado y no se reseque ni nada. Si tenéis algún recipiente tipo tupper que tenga su tapa, pues perfecto. Que no, podéis ponerlo en un bol grande, y, o sea, en un tupper grande, y lo tapáis y a la nevera, y luego pues vais sacando la ración que queráis en un platito, en un bol o lo que sea, y os lo podéis comer igual. ¿Qué más cosas deciros? Ya está. Ahora voy a hacer, cuando termine este, voy a hacer otra tanda, que las voy a hacer de chocolate. Por eso he traído chocolate puro. Bueno, pues esto ya está. Ya han pasado los 7 minutos. Cuidado que quema. Ahora lo que vamos a hacer... No, porque esto lo voy a batir y ya está. Vale. Lo ponemos en el vaso batidor. En el vaso batidor. Vamos a ir a la peluca. A ver. Yo he terminado de desayunar. Ahora voy a vestir. Yo me voy ya. Y le ponemos un vasito de agua. Están jugando mis niños en la mesa. Han montado una casa de Lego y están ahí jugando con los muñequitos. De Lego. De Lego. Bueno, y ahora cogemos. Cuando ya le hemos echado un vasito de agua. Voy a poner el... Para que veáis. Batimos. ¿Vale? Queda una textura. Os recomiendo que lo probéis por si queréis echarle más endulzante. Yo en mi caso le voy a echar un pelín más de vainilla. Está bien.
pasar a los bols. Y yo lo que voy a hacer es ponerle un poquito de canela. Como si fueran natillas, pero no se van a quedar como natillas. Los tapo y los llevo a la nevera. Y ahora vamos con la segunda tanda. Bueno, vamos a repetir el proceso. 9 claras. Una fiesta de pijamas aquí. Sí. Tú en la cama de arriba. Y también es mi cumpleaños. Ah, tú en la cama de arriba. La de abajo, porque yo me he dejado. Chorrito de vainilla. Ay, la de naranja. Y vamos a ponerle cucharadita de cacao. De cacao puro. Está dieta, ¿no? Sí. Más o menos, cuchara de sopera. Porque pasa que las cantidades van un poco a gustos también. Están en obras. Stevia, la misma de antes. Y removemos. Lo llevamos 7 minutos al microondas y listo. Mismo proceso, ¿vale? Vamos a quitar la mezcla de aquí y la vamos a batir con un poquito de agua. Aguanta esta. Bueno, chicas, pues ahora vamos a hacer a preparar la masa de pizza para esta noche, ¿vale? Para mi marido y mis niños. Y la voy a hacer, tengo una receta subida en Instagram, ¿vale? Acordaros que siempre dejo el link en la cajita de información y aquí os voy a dejar el nombre. La receta que tengo allí, no sé si es con harina integral o de centeno y es 100%, ¿vale? La podéis hacer y queda muy bien. Pero yo ahora me he acostumbrado, la hago de otra manera, ¿vale? Hago mitad de harina integral y mitad de harina normal. Entonces voy a pesar. Os voy a ir diciendo las cantidades. Voy a poner 140 gramos de harina de la normal. ¿Vale? Bueno, es harina de fuerza, puede ser harina normal, ¿eh? No pasa nada. Yo estoy usando la que tengo en casa. He pasado un pelín, pero bueno. Y ahora 140 de la integral. Ya tengo aquí a mi maridín, ¿eh? Saluda a las niñas. Vale, sí, hace así, pero como que no, ¿eh? Es que no quiere ni que se le escuche la voz. ¿Podéis creer que esto es normal? Bueno, ahora le vamos a poner 200 mililitros de agua, ¿vale? La pongo fría. En teoría se pone tibia, pero bueno, yo la pongo fría. Porque yo soy más chula que nadie. A ver, 200 mililitros. 200 mililitros. Le ponemos sal. Cucharita de postre y le echamos pues rasitas, 2 cucharaditas. Y ahora le vamos a echar. Esto ya es personal, ¿vale? Si no lo queréis echar, lo podéis obviar este paso y ya está. Cebolla en polvo. Levadura de panadería. En teoría son 15 gramos lo que tengo yo apuntado en la receta, pero bueno, le voy a poner lo que me queda aquí, que no sé lo que será, no sé, unos 7 gramos o por ahí. Si queda esponjosa, bien, y si no queda esponjosa, no pasa nada. Lo voy a remover un poco porque yo no lo tengo probado, pero me han dicho que la levadura con la sal no se llevan bien. Entonces voy a esconder la sal y pongo la levadura. Si lo hiciéramos a mano, pues toca amasar e ir echando harina según hasta que no pegue y dejarla reposar para que fermente unas horas, ¿vale?
Yo como tengo la panificadora adorable que tanto quiero, que es de Lidl y que por 50 euros la tenéis, pues lo hago aquí. Entonces, le pongo el programa de amasar, el programa Amasa, que es el número 6, y es 1 hora 50. Le doy al play y ella solita pues me va a amasar y me va a fermentar la masa. Y luego a la noche pues haremos la pizza. Bueno, y ahora me voy a comer un postre de estos maravillosos que he hecho. En teoría es mejor dejarlo más horitas, pero no me voy a esperar más. Vamos a ver la textura que tiene. Creo que si le hubiera puesto un poquito menos de agua, hubiera quedado un poco mejor, pero bueno. Qué rico. Este es el de vainilla. Y ahora cuando me acabe el postre, voy a estudiar un poquito, porque estoy haciendo un curso de plantas medicinales. Nada, un curso pequeñito. Y me voy a poner a ello ahora un ratito. Así que nada, luego nos vemos. ¡Hola! Ya estamos de vuelta. Es que ya son las 7:30. Vamos a mirar de hacer las pizzas. Esto aquí un poco raro. A ver. Voy a hacer las pizzas ahora, ya he terminado, bueno, hace rato ya que ha terminado la masa y nada, me pongo un poco al día, me he teñido el pelo a pesar de haberme lavado el pelo esta mañana, pero es que he encontrado el hueco y digo, si no lo hago ahora, no sé cuándo lo voy a poder hacer. Y ya tenía una raíz que era increíble. Así que nada, me he teñido, me ha quedado bastante bien. Y ¿qué más he estado haciendo? Bueno, hemos ido a buscar a las niñas alcohol, hemos ido a comprar, hemos hecho cosas aquí en casa, en fin, que no hemos parado, hemos hecho los bocadillos para la semana. Y ahora, bueno, los peques están viendo una película de Doraemon y yo me voy a poner a hacer las pizzas. Me voy a recoger el pelo para que no caiga ningún pelillo. Bueno, me he desmaquillado ya y todo. Me veis la cara un poco brillante, que me he echado aceite de coco. Y nada, vamos al lío. Ahora voy a enfocar para aquí, para que veáis cómo lo hago. Voy a limpiar la zona de donde voy a trabajar con la masa. Está limpio, pero siempre hay que limpiarlo. Siempre que se trabaje con alimentos, tiene que estar todo bien limpio. Pongo harina. Voy a poner harina en mis manos también para coger la masa. Voy a sacar primero las espátulas. Antes de seguir, voy a sacar la olla esta, la de la amasadora, para ponerla en remojo y que luego sea fácil de limpiar. Vale, ponemos harina encima de la masa y ahora lo que vamos a hacer es amasarla. Para que que no se pegue, manejable. Tenemos que no se pega, la voy a dividir para hacer dos masas de pizza. Harina que hay por aquí.
ponemos aquí, ya vamos a preparar la pizza. Y la vamos a ir extendiendo. Vamos a llevar al horno, pues más o menos unos 10 minutos, ¿vale? A 180 grados, calor arriba y abajo, y eso, unos 10 minutos. El horno tiene que estar ya precalentado. Y ahora voy a hacer lo mismo con la otra masa. No lo voy a grabar porque es lo mismo. Y ahora, cuando saque la masa después de estos 10 minutos, os enseño cómo ha quedado. Bueno, pues así queda la masa. ¿Veis? No ha subido mucho, aunque a pesar de que le he puesto levadura. Pero bueno, también queda bien así. Le vamos a poner tomate. La tuya. Queso, hay queso. Jamón dulce, estoy ya. Me ha pegado un bajón ahora mismo, estoy súper cansada. No sé. Tengo ganas de. Está todo igual, de sentarme. Y ahora le ponemos queso. Y ya tendríamos la primera pizza. Bueno, chicas, pues este es el resultado. Masa más bien finita. Y nada, jamón dulce y queso. Sin mucha complicación. Bueno, esta es la mía, ¿vale? Os voy a explicar lo que lleva. La masa está hecha con claras de huevo que me habían sobrado del bote. No os puedo decir cantidades porque es que lo hago yo todo a ojo, ¿vale? Semillas que las pasé por la batidora de mano y las dejé como si fuera harina. Y es la mezcla esta de semillas del Mercadona, que se llevan sésamo, llevan ¿cómo se llama? Semillas de chía, ¿vale? Llevan varias. Y lleva eso y lleva queso. Queso en mental, como el que está puesto aquí encima. Lo he hecho a la sartén. Cuando se ha dorado por un lado, le he dado la vuelta. Lo he dejado dos minutitos más. Y luego lo he puesto al horno con los ingredientes encima. O sea, tomate, jamón dulce, queso. Y le he puesto nada, un poquito de ¿cómo se le llama esto? De salsa barbacoa. ¿Vale? Y esta va a ser mi cena. Pues nada, florecillas, voy a despedir aquí el vlog porque estoy ya así. Os acabo de escribir por Instagram para que me recomendéis alguna peli, aunque con el bajón que tengo es posible que si me la pongo me duerma directamente. Y el marido también. Pues nada, bueno, pero lo intentaremos, ¿no? Pues nada, espero que os haya entretenido el vlog, que os lo hayáis pasado bien, que hayáis pasado un ratito de desconexión, que si os habéis aprendido cositas, pues fenomenal. Comentarme si probáis alguna receta de las que os he enseñado. Y nada, nos vamos a ver en el próximo vídeo, que va a ser un 50 preguntas, 49, 48, de preguntas sobre mí, que es un tag al que me nominó mi amiga y compañera de YouTube. Carmen, del canal Caru Camua, y nada, lo tenía pendiente para hacer y digo, lo voy a hacer ya porque es que si no lo único que yo no voy a nominar a nadie porque no tengo confianza así con ninguna youtuber con la que diga pues si quiere participar, así que aquí se corta la cadena. Yo es que soy así, voy a contracorriente siempre.
Y nada, este, luego también subiré el de la compra, que será uno, no sé qué, cuál va a ir primero, si el de la compra semanal o el del tag, ya veremos, porque el de la compra ya lo tengo grabado, que lo graba hoy, así que creo que primero será la compra y luego será el tag. Pues nada, os mando besotes y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!